Mi gente, vamos ahora a hacer una toma fuera de Higüey, un poco retirado. Estoy aquí con mi productor general de otro flow, Elvin O. Acosta. Buena, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Elvin O. Acosta con ustedes. Pues bien, da la luz, da tu nombre ahí, da todo ahí. Bueno, mi nombre es Vladimir Rodríguez Romy, estamos aquí. Un poco más alto, no se escucha. Vamos a trabajar acá, que todo salga bien. Ya te saben, gente. Allá va, miren, va lejos, va lejos. Allá va el Camaro. Nosotros vamos aquí detrás. Vaca, ¿qué tipo de vehículo es este, Elvi? Porque yo no sé. Una Grand Cherokee 2019. Nada, mi gente. Vamos a seguir dándole lo que es el detrás de cámara. Recuerden que yo soy yo y tú eres tú. Dale para allá, con él. Mi gente, esperemos que el agua no nos dañe este video. Porque el video amerita lo que es la naturaleza. Miren, enfócala allá para que ellos vean lo chulo. Lo que están construyendo aquí en Higüey. Ese es como... ¿Cuál es el nombre de eso, Robinson? Yo no sé realmente. Eso aquí, de la entrada de Higüey. Eso es el nombre casi que están haciendo en todos los pueblos. Ahí está el nombre. Están trabajando con él todavía. Pero vamos a ver que el agua, esperemos que no nos dañe el video. Como hay aquí para allá, tú venir. Dime. Mira el alto, como se ve. ¿Lo vamos a hacer lo primero aquí o dejamos esto para la segunda? No, eso no importa, eso se encende aquí. Después uno la ordena. Pero está lloviendo, bueno, aprovechar. Sí, exacto. Vamos a ver aquí. Tres. Se me acaba caminando. Hay que atrás. ¿Por qué la mujer vino para atrás? Esa humedad en tus ojos, el agitado calor se quiera ocultar bajo la alfombra, cual basura que se esconda, tal diferencia le da. Es que no quiero que te detengas por mí, sigue tu camino justo. Trata que los vehículos no se vean. Vete con Dios, con la hermosa y bella, yo marco, vete, ya no mires para atrás, yo quiero que te conviertas. ¿Por dónde vamos ahora? Vamos para acá adelante, a ver si encontramos un ladito donde se puedan apreciar la barandilla de la autopista. ¿Y usted en el carro donde usted va a estar con ella haciéndose los selfies, tirándose la fotografía? Esa es una de las escenas donde ella va a comenzar a actuar. No, vamos a ver que esa belleza no puede ser de barrio. ¿Tengo que llorar? ¿Dónde? Contenta. Vamos a hacerle un truco ahí, mi crazy, porque tú sabes que se van a hacer fotos, tres fotos. Tres selfies y tres fotales, pero va a haber otra que va a ser otra aparte. ¿Para qué esa va a ser aparte, mi creencia? Es el truco de cámara que le vamos a usar a la gente. Mi gente, ahora nos movimos. ¿Para dónde? Ahora. El productor le va a decir ahora para dónde nos vamos. Ok, ahora iremos a un lugar donde encontremos una curva, una pendiente elevada hacia la derecha. Que tenga barandilla, que se vea bien, donde la joven pueda hacerse par de selfies bonitas. También par de fotos que su novio le haga, observando el paisaje. La mujer le encanta posar en la pista, donde hay una barandilla a borde de un muro de contención hecho un metal, a borde de la pista. Ustedes verán. Mi gente, ya ustedes escucharon ahí a Elvin O. Acosta, el productor director
Ya ustedes saben, recuerden que yo soy yo y tú eres tú. Vamos a seguir con el rodamiento del video. Al final le vamos a poner un pedacito del video de la salsa, por lo menos 15 o 20 segundos, pero ustedes tienen que ir, le voy a dejar el video oficial en la descripción. Vayan y apoyen a Sergio Rosario, que es el artista que tiene esta salsa excelente. Ya ustedes saben, espero que les gusten y dejen un comentario en su video que fueron de parte de Otro Flow TV. El frente para acá, okay. Ella aquí frente al vehículo, haciéndose el par de selfie con él, y él tirándole allá un par de fotos. Así, ¿entiendes? Pero una fotografía de la esquina del vehículo ahí, que se observa esa gramita. ¿Tú entiendes? Se le tiran tres ya cogiendo poses ahí, otra ahí metida, una aquí, otra ahí que tú sabes, mira, con la cámara entre la hierba. ¿Sabes? Y eso, claro que hay por ahí. ¿Cómo es, varón, que la va a coger? ¿Cómo es? Aquí. Cógeme, coge tu cabrera. Ponte ahí. Ese es el comedio, el tren que vamos a hacer. Y ya que lo puedan pagar, porque está esperando. Exacto, aparece. Y ustedes lo cogen la toma de innovación. Y una lo dan. Y otra de ahí. Esa, la que yo cogí ahora. ¿Qué es la cosa? Este va a ser una vaina. Explícale ahí. Ahí, mi corazón. Así. Ahí, mira. Mi amor, mira qué paisaje. Sí, yo y en esta máquina en la que andamos. No, tú quieres seguir pegado. Es la vaina ahí. Usted con su iPhone en la mano, póngalo en. Pero no la tire con WhatsApp la fotografía. Llega normal esa. Amor, mira el paisaje que yo te traigo. Una. Yo no tengo que tirarle foto a ella. Como... Pero por la... Sí, pero o sea, primero van tres selfies y después van tres usted tirándole a ella. ¿Me entiendes? O sea, primero tiene la tres selfies. Sí, primero la tres selfies, exactamente. Usted como tiene los brazos largos, como... Claro, págalo en vivido para que salga más bonito. Ponle, ok, ahí está en vivido, está en vivido. Déjame ver para taparlo un poco así. El hombre. A ver cómo se ve. La cámara no enfoca ahí. No lo va a enfocar. Es que viene un concurso con los nuevos talentos, se le va a hacer su video promocional. Y ya ustedes saben, activo con eso. Mira, aquí tenemos a Elvi también. Ya ustedes oyeron un video a los nuevos talentos de la provincia. Una triste. Altagracia de Higüey, no solamente de Higüey. Sino de sí, todas partes, que sean nuevos bueno, talentos y que sean buenos. No, con usted mismo. Mira, tristeza de verdad, mi amor, tú no estás triste. Triste de verdad. Espérate. No pare. Ríase usted. El don que se ría es Sergio. Quédense así mismo. Póngase aquí donde yo estoy. Tiene que saber la pose. Tiene que saber la pose que va a hacer para que salga la misma en la cuando se tira de verdad. Tú no te vas a caer, ¿sabes? Tú eres una mujer grande. Dale ahí un ching. No, mira.
hace una coma el carro, ustedes y la barandilla. Ah, porque nos ponemos aquí. Sí, hombre, vamos a comer. Sáquenos un poco. Alfredo, sácale chiste. Disfrútalo. Disfruta el paisaje. Mira qué rubia más linda, eso no aparece. ¿Eh? Mira qué rubia más linda, eso no aparece todos los días. Mira esto. 20 años, yo una muchachita. Qué talento de mujer. ¿Y la familia? ¿Dónde? ¿Tú eres cibaña, muchacho? La tuya, que se fue. Cambien, muévanse. Yo de ángulo. Loco, ¿qué tú buscas? Estamos con la toma que viene atrás. Sí, ¿sabes? Gente, ahí se va el artista, explícale que tú le mi gente, miren, aquí se va el artista, Sergio Rosario, con la joven modelo, Fátima, excelente, tiene un don terrible. Este es nuestro artista, será el próximo salsero de aquí de Higüey. No se lo pierdan en otro Flow TV con Juniel y Medrano. ¿Qué grabé? ¿Yo qué? Gracias. Ah, mi gente, la persona que se devolvió, nos dice que se devolvió porque pensaba que era un accidente. Como vio el carro ahí adentro, lo pasé con un carro modelo. Ay, que te vio de que tirado. Ay, me vio tirado también. Miren, usted le dice que yo estaba ahí tirado. Es grabando un video que estamos. Lo que pasa, mi gente, que él me vio tirado, doblado allá, sí, ahí, tirado en el suelo. Pero esas son las poses para coger la verdadera tomas. Un vestidito rojo, que le da la pampara prendida para que se. Claro. Ella habla como Alessandro y de la mujer de Mozart. No. Sí, es verdad. Sí, eres... Vamos a ver, sacarle la voz por si acaso. Va a ver con cuál queda mejor. Director y pari. No, ¿tiene nuevo? No sé, ¿sabes que los maestros son muchos? Sabíamos que debían llegar. Pero puedes aquí, ¿no? Detrás de cámara. ¿Tuviste la entrevista de Michael? Era un fresco, loco, que no sirve. Okay. El patrón Junior está más grande. No, pero sí, yo bueno. Decía un filósofo que la belleza es tirar las alturas. Ah. Ese nudo en la garganta, esa humedad en tus ojos. Oye, era un artista, mi amor, claro. Él y yo estamos poniendo negocio en la salsa. Ojalá entre en negocio. No la cante, que estamos en el detrás de cámara. Ahorita está te la roba. Mira que ella posando. No, que vaya a coger el flow para que te suelte ahí. Si tú quieres, siéntate para que no te canses los tacos. No, de que tú no me puedes saber. Alessandro. Sí. Oye, pero está ahí. Para que la maleta haga bulto. ¿Entiendes? Ella con todo el varón. Ok. Así la maleta es un bulto de viaje de avión. Claro. Que la maleta es un bulto. Mira que irónica. Ay, qué raro. Elvis, ¿te vas de viaje? ¿En qué estamos? Me voy. Preparando todo. Vamos a prender las luces. Vamos a subir arriba, vamos a ir a recoger los regueros, Robin. Vamos aquí con unos cuantos regueros. ¿En serio? ¿Ahorita? Bueno, aquí tenemos luz aquí especial. Venga, Sergio. Kelly, ven chequeando la luz, según él va. Nega ni que. Gracias.
Te quedaste solo, Junior. Te quedaste solo, hombre. Estamos aquí, mi gente. Yo y Altita a detrás de cámara. Eso no puede dejar, para jugar un chico loco. Pues vas a ver quién está aquí. Exacto. Bueno, de aquí para allá es una buena toma. No, no se apure, que esa es la estrategia que también sería el vehículo. ¿Qué tú sabes? No, eso no vale, me mandó un amigo, me toca buscar un pedido. Voy. Ahí va, miren. O darle diligencia. Esta es la flota. Miren, motoservicio. Es el que se encarga de hacer la diligencia aquí, güey. Ya ustedes saben, donde quieran hacer un pedido, yo les voy a dejar los contactos ahí abajo. O darle diligencia. Ahí voy a poner el número ahí, miren. Se ve bien ahí. Voy a poner los contactos. O darle diligencia, ya ustedes saben. No, no lo paro. ¿Qué tal? Miren, miren, Odalin, ya recibí el pedido. Aquí está uno de los muchachos tuyos y te va a poner ahí en el detrás de cámara, ya tú sabes. Mi gente, mire, eso fue de una vez, eso no es bulto. Eso fue de una vez. Déjame. No, ven. Ah, ok. Vamos a parar un segundo para que no encara, mamá. No parece un ladrón enganchado aquí. Dile algo, dale ahí, dile algo al jefe, jefe, súbame el por ciento. Tú sabes, no, pero ese lo suben, está malito, ¿verdad que no? Oh, pero si me lo quiere dar ya. No, pero es que te diera así. Pues bien. Tú sabes, volando bajito, entregando todo en manos de Dios. Estaban allá arriba. Este era un video musical, Ibaña. Para que yo haga todo eso, video musical, entrevista. Yo conozco el tigre del Palacio Blanco. Ajá. Tú sabes, entregando todo en manos de Dios mismo. Wow. Todo es mío, ¿verdad? Ok. Pero súper cubierto y su. Mi gente, ya ustedes saben, les voy a dejar la descripción ahí abajo, total diligencia. Ya ustedes toda la diligencia, si quieres pagar la luz, el cable, que te lleven la comida, la cena, que te lleven la ropa, la lavandería, ahí está su contacto en la descripción, ya ustedes saben. Voy a mover la luz para atrás, más para la izquierda, la otra silla. Me pongo la cabeza para arriba, papá. Y si yo sabía, es la cosa. Mirando para ahí, es la cosa. Entonces, como para que lo haga seguro, lo mismo que usted hizo ahora, ya usted sabe lo que hizo ahora, hágalo seguro. Él te va a confrontar, porque tú te vas a luchar ya a ti, no entiendo. No sé el problema. El problema con eso. Entonces yo me paro. Exacto. Él se va a parar ahí. Ponte aquí, ponte aquí. Es la cosa. Entonces él va a venir bajando y te va a estar mirando. Y si usted va a parar aquí, te va a decir, ese nudo en la garganta. Y de ahí tú vas a comenzar a caminar. Ese nudo en tus ojos. ¿Tú entiendes? Sí, rápido. ¿Qué? ¿Me vamos a romper? Entero, ya está, ya empezó a cantar cuando se ve ella entera con la maleta. Es lo que no quiere ver de todavía en estos momentos. Que ella tiene la maleta. Y mira la fija, mueve la cabeza. La movió muy lento la cabeza. Yo creo que sea lo que sea, siempre. Ella llegó, él llegó a donde ella, ¿verdad? Porque vamos a cambiar entonces allá donde él hace el gesto, pero que sea más rápido, o sea, eso que llegue, o sea, que llegó. Porque entonces toda esa transacción, esa cosa va a ser muy lenta. Pero lo que viene más rápido. Sí, entonces el video se va a poner muy largo. Y lo que voy a hacer, lo que hago allá con lo que usted le va a hacer, eso, no más. Lo que usted le vaya a hacer, ejemplo, si le va a hacer un gesto o algo, hágase lo que él que yo va a coger entonces de acá al lado. Sí, sí, sí. Para que se vea el rostro. Dale, dale. ¿Cómo lo estamos haciendo?
Déjame ver. Compañero. Y la música para reproducir aunque sí, sí. Oh, aquí en edición, en la toma de video del artista Sergio Rosario, hombre de lo bueno, el que va a representar a la salsa higüeyana. Esto es A Otro Flow, la gente de Medrano Field. No te lo pierdas. Mi gente, ya terminamos el rodaje del video de hoy. De hoy. Mi gente, ya terminamos el video de hoy. Ya ustedes saben, Sergio Rosario, un video que va a estar toda la vaina. Se busca Tokio, Japón y China. Recuerda que yo soy yo y tú eres tú. Pero velo aquí. Aquí con Sergio Rosario, Elvin Acosta, metiendo mano a nivel de dirección. Ellos lo saben, dirección de video. Aquí con nuestra modelo. Ganga. Nuestra modelo Fátima, que le gusta darse más vitilla aquí. Ay. Elvin, dale, dile algo del video. O sea, ¿cuáles son tus expectativas? Mis expectativas son las siguientes. Es un video hecho con calidad única, tomando en cuenta varios factores que no lo toman los demás a la hora de elaborar un video musical. ¿Quién es? La gente de Medrano Film. Somos los únicos que tomamos eso en cuenta. Lo que te prendemos la pampara. Miren, Sergio, usted sabe, yo tengo un público. Ellos todavía no saben de usted. Yo le voy a poner el final un poco del video, por lo menos 30 o 20 segundos. Ya cuando esté procesado, ya esté listo ya. Yo quiero que usted me dé un saludo a mi gente de Otro Flow. Y si ustedes quieren, que él, yo le llevo una entrevista ya, una entrevista a fuego limpio, una entrevista real. Coméntenlo en los comentarios. Y de paso, vayan a su canal, que lo voy a dejar ahí debajo, para que se suscriban y digan que fueron de parte de Otro Flow TV. Sergio Rosario. Bueno, señores, mi nombre es Sergio Rosario, higüeyano. Ya ustedes saben, el salsero higüeyano. Espero que apoyen mi trabajo. Gracias a la gente de Otro Flow, me he sentido extremadamente bien con la profesionalidad con que ellos trabajan. De verdad que espero esa entrevista, espero tener un encuentro con todo el público de Otro Flow. Gracias a la gente de Medrano Film, excelente trabajo. Gracias por el apoyo y espero contar con todos ustedes. Ya ustedes saben, el único y primero salsero higüeyano. Apoyen su gente, Sergio Rosario. Miren el swing, pero miren el swing. Miren el swing, el hombre. Espérate. Mira, el swing. Miren el swing. Espérate, mira. Ese tema va a ser así. Dele el tema, un palo. Así. ¡Pam! 350 yardas. Gracias, mi gente, gracias. Recuerda que yo soy yo y tú eres tú. No vamos a meter por el grande o por el chiquito. La meta es meternos.